All right, hello class. Okay, está mi cámara. Hello, hello. Nice Hello, teacher. Hello. Hello. Good night, teacher. Good night to you. How are you? No, I'm fine. You're fine. Okay. Goodness. Yes. All right, let's wait for your classmates. ¿Dónde están sus compañeros? I already have 90 students. Oh, excellent. Today is. Who can tell me the date? Today is. Is it Monday today? No. No. Is it Tuesday? So, what day is it today? Wednesday. Wednesday, excellent. Wednesday, Is Wednesday. March 22nd. Eso expresaría la fecha de ahora. Wednesday, March 22nd, 2023 or 2023. All right, do you remember? The last topic. ¿Qué hablamos ayer? La última actividad. What was the last topic? No, no se acuerdan. What were we talking about yesterday? Hola, buenas noches. Hello, Ana Lucía. Goodbye. No puedo pronunciar bien, pero ahí vamos. Hablamos de la WH question. Ah, Try okay. sentence. Things Okay. people can't. Can't. Exactly. So the last, thank you, Ana Lucía. The last activity of the class was expressing abilities. Esa es nuestra palabra clave. ¿Para qué uso can? Ese verbo, ¿para qué me sirve? To express a Ability. ability. ¿Qué es ability? ¿Qué será eso? What is that? ¿Habilidades? ¿Lo que puedo? Habilidad. Habilidad, en otras ¿Qué puedo palabras. hacer? ¿Qué no puedo hacer? Exacto, ahí está todo. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Por ejemplo, cook. ¿Pueden cocinar? Can you cook? Yes. Yes, I can. Vale. Pongamos un verbo, cook. I can cook. O puede decir, I can't cook. Si puedo, no puedo cocinar. Otro verbo, can you dance? Then I can't dance. I can't dance. Can you drive a car? Yes, I can. Okay, yes, I can. Yes, I can. Can you ride a motorcycle? I can't. I can't. Oh, you can't. I can't ride a motorcycle. Can you swim? I can song. I can't swim. Yes, I can swim, and I love it. Oh, really? I can't. In my case, I can't swim. Can you speak Japanese? No, I can't. No, I can't. I can't speak Japanese. Can No. you? ¿Qué otra habilidad? Pongamos. Play. Ah, ok. Sí. Play the piano. Can you play the piano? Yes or no? Este el compañero de la música.
Está, al inicio me acuerdo que dijeron. Can you sing? Sing, yes. Aunque sea en el baño, a la hora de bañarse, pero sí o no. Can you sing? Yes, Yes, I can. can. Y ahí sí todos cantaban. Yes, I can. Claro. Yes. Yes, I can sing. Ok. Eso es lo que vamos a ver ahorita y vamos a concluir con un tema más. There we go. Expressing abilities. Esa fue la clase de ayer, class number 14. ¿En qué nos vamos a enfocar ahorita? And this one, ¿se acuerdan que no finalizamos? This was the last exercise. ¿Cómo queda la número 2? Díganme sobre Juan. ¿Qué puede hacer Juan? What are the abilities? Okay, go please, Fabricio. Juan era can de play piano Okay. y about de bau he ah no se pueden hacer las cosas Ajá, okay, okay. and the piano and the violin. Okay, one more time. Juan, Okay, pero no, sujeto. perdón, nos teníamos una duda ayer antes de salir, pero igual como ya era tarde ya no le consultamos. Okay, Y tell me. era sobre el ice skate y snowboarding. Si es necesario agregar el go y ¿cuál era la otra para cuando no es Ah, play, play? play. Ajá, si era necesario Ah, agregarlo. perfecto. Sí, se puede. Redactémoslo de ambas formas. Excelente. Vale, digamos el sujeto. ¿Qué decimos sobre Juan? Juan, quiero ver, tiene play de piano, un cheque. So, Juan, miren. Can. ¿Qué puede hacer él? Play de Play piano. piano en violín. Y vamos a agregarle. No, acá. And. ¿Qué más? En play the violin. ¿Qué opinan de esta redacción? Lo que estoy haciendo ahorita. En play the violin. ¿Será que está correcta? ¿Le hace falta algo? Creo que está muy repetitivo. Ajá, muy bien. Si yo solo digo Juan que en play the piano, hasta aquí es una oración completa. Pero si aquí solo agrego play the violin, ¿quién? ¿De quién estoy hablando? ¿Qué le hace falta? El Elegí subject, him. el sujeto. Y Sucher. para no sonar repetitivo y decir otra vez en Juan que play the violin, sustituyamos en he. ¿Qué pasa con play the violin? He can play the violin. Entonces, así podemos concluir mi idea. Number three. Caso también no se podría poner a Juan que play the piano en violín o violín solo y violín de un solo, o sea, como más corto. Okay. Sí, también se para no sonar como repetitivo, ¿verdad? Porque en ambos casos es tocar un instrumento, ¿verdad? And the violin. También puede quedar así, miren. Juan can play the piano and the violin. Sí, me gusta más porque está refiriéndose a tocar dos instrumentos. Ok, dejémoslo así. That's all right. Number three, ¿qué piensan de la tres? Act, sing. Podríamos sustituir ahí. Ahorita al inicio de. Pero redactémoslo así. Math, ¿de quién estoy hablando? Math and Matt who. and Drew ¿Qué pasa con ellos? can act. Ok, they can act. Sing, ¿pueden cantar o no? Actuar, dice. No pueden. Ok, Both o entonces bad, bad. va. They, no sé si es They cierta, they can't can sing. think. Okay, perfect.
No puedo decir acá al inicio, they can act, but they can sing. ¿Por qué? Si no, no tengo idea de quién estoy hablando. Por eso es que ocupo acá el nombre de las personas al inicio. Ya cuando sé que estoy hablando de Matt and Drew, ahí sí puedo sustituir. But they can sing. Okay, number four. We have a snowboard and ice skate. Express the idea, please. Tell me about Alicia. Alicia. Alicia can snowboard. Can snowboard. How about ice skate? And she can ice skate? But she can, ice skate. Y me preguntaba si podemos ocupar el play y el, ¿cuál era el otro? Play and go. Alicia, can, en este caso, no. ¿Saben por qué no? Porque estamos hablando de habilidades, cosas que puede hacer o no. Entonces, dejémoslo así mejor, como snowboard. Sería como mencionarlo como una acción más que como una acción. Ajá. Cuando decimos play the violin, ya es una acción que estoy realizando. En este caso, como estoy expresando ability, no necesariamente lo redacto de esa manera. Ok. That's it. Number five. Yes. Teacher, una consulta. La consulta, teacher, perdón que la interrumpa. No, go ahead, please. ¿Qué significa snowboard? Porque lo sé buscar. Y me aparece algo similar a hockey, pero no sé si es igual. No, hockey. ¿Cómo se juega el hockey class? Hockey. ¿Qué ocupo? El bastón. Balón, ¿verdad? Como bastón. Es como un rag, es como un sobre bastón. Hielo. Sobre es hielo con patines sobre hielo y ocupa y es un como disco. Un disco y una cosa así como un palo de golf similar Exacto. Al palo de golf, solo que más largo, más ajá. Plano. Entonces el snowboard tiene que ver con nieve y con una tabla o patineta. Snowboard. Okay. Es la composición de nieve más una tabla o una patineta. So como that's why tabla sobre nieve. Ambos si son con hielo. Por ejemplo, el hockey y el snowboard. Se hace durante winter y con la nieve, incluso con hielo y nieve. Pero no es lo mismo. That's it. Thank you. Ok, number five. Tratemos entre todos. Construyamos las cinco. Number five. Take good photos. Edit videos. Can. Okay. Photos. Good photos. Photos. Good photos. ¿Saben qué es eso, verdad? ¿Te entienden? Buenas fotografías. Y no solo las toma, también tiene otras habilidades. ¿Y quién? Puede editar videos. Exactly. Tell me about Corinne. Number six. Corinne can write poems. Can, acuérdense la pronunciación más alargada. But she can't tell jokes. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer, Clas?
Corinne no, no puede escribir escribir poemas, poemas, pero ella puede contar buenos contar chistes. buenos chistes. Contar buenos chistes, that's it. Ok. ¿De qué se trata esta actividad? Más que todo de contrastar, comparar información. But, en, ocupamos ambas expresiones, and, but. Entonces es cuando quiero decir qué puedo hacer, pero no puedo hacer, o dar a conocer más de una habilidad. Ok, questions about this exercise. No questions? Is it clear? ¿Está claro? Yes or no? Okay. Yes. So, espero que hayan copiado las respuestas o comparado. Try to compare or try to write the information. Okay, here we go. So, let's continue right now. So, what is the topic from today's class? Class number 15. Vamos a continuar con las habilidades también. Take a look at this picture. What do you see here, class? Activities. People doing activities. In this case, abilities. So what are we going to do? I need you to take a look at the picture and you are going to tell me if these people can or can't do an action. Number one, tenemos a Ben. Díganme sobre Ben, ¿qué pasa con él? Ben. Ben. I ben. Can swim. Puede nadar. Puede nadar. Muy bien. Él está diciendo, I can swim. Can swim. Sarah. Busquemos la información de Sarah. I can fix car. Okay, se está riendo. She's smiling. Entonces creo que se está confiada. I can fix car. Number three, Diane. Diane. I can't sing. Tell me about Jeff. This is Jeff. I can't ice skate. Lisa, what is the information about Lisa? I can play the piano. All right. I can play the piano. Lisa can play the piano. Or Lisa can play the piano. Megan, how about Megan? I can't. Take a look at this one. So she worries. She's worried. She's saying, I'm sorry, I can't cook. I can't cook. She can't cook. Okay, tell me about you, class. Dígame sobre ustedes. Number one, cook. Which one? You can or can't? I can't cook. But listen, ¿saben que yo escucho can't? A todos les escucho, no puedo. ¿Cuál es la diferencia de pronunciación? Corto y largo. I can cook. Ah, you can cook, okay. I can cook. Okay, how about drive? I can drive. I can drive. Okay, tell me about this activity. Swim. I can swim. Okay, all right.
How about dance? I can dance. I can dance. I can dance. I can dance. So let's practice listening. Yo les leo y ustedes van a identificar si yo lo dije en affirmative form or negative form. Okay, number one. I can't cook. Negative. All right. I can drive. Positive. Okay. I can't swim. Negative. Right. I can dance. Negative. I can dance. Positive. Right. Okay, easy. Creo que se entiende, ¿verdad? Expresar habilidades no es tan difícil. It's not that difficult. Questions about this exercise. ¿Cómo nos fue con este ejercicio? Very well. Bien, excelente. Okay, excelente. Se lo voy a compartir también. Vale, ahora sí, vamos a irnos ya a que practiquen ustedes. Practicing with your classmates. Let me see. Grupo de 9 a 10 que están. Ok. Van a expresar habilidades. Y no siempre hablamos de habilidades. Hay ocasiones en que hablamos de talentos. ¿Cuál es la diferencia entre una habilidad y un talento? What's the difference? El talento lo desarrollan. Al revés. Al revés. La habilidad la aprendemos y el talento se hereda. Teacher, pues realmente las habilidades son innatas. De hecho, son parte de nuestro temperamento y son cosas que son heredadas por nuestra familia. Y en el caso de los talentos, podríamos decir que puede ser parecida a una destreza o una actividad que vamos aprendiendo también. Exacto. Con lo que vamos practicando o lo que vamos experimentando de acuerdo a nuestros gustos y a nuestros intereses. Exacto. Wow. Qué bonita definición. Creo que sí tenemos la idea. Look, tengo aquí unos ejemplos de ability and talent. Ese sería como el tema de ahora. Expressing abilities and talent. Siempre utilizando el auxiliary verb can. Así se escribe abilities en inglés. Abilities. And talents. Ok. Aquí tengo la section number 5. ¿A qué se refiere? ¿Una habilidad o un talento? This one. I can't ice skate very well. ¿Vale? Una habilidad. ¿Qué crees? Okay. Okay. It's an ability. That's it. Okay, look what we have here. I have some examples. Vamos a hacer algo rapidito. Look, I have like a list of talents and abilities. I have a big list. How many do I have? 2, 4, 6. 15. 15 talents or abilities. Okay. Let's review the vocabulary. Revisemos qué vocabulario tenemos. Bake cookies. ¿Se comprende esta? Bake, cooking. Sí, hornear galletas. Muy bien, hornear galletas. Build a robot. Construir un robot. Ok, construir un robot. Designed a website. Diseñar un sitio web. Do math in your head.
Hacer cálculos en la cabeza. Exactamente, hacer cálculos, en este caso de matemáticas o, ¿cómo le llamamos? No cálculos, sería, ¿cómo traducimos eso, Claudia? Hacer un ejercicio de sí, pero no es ejercicio, ¿cómo le llamamos? Okay. ¿Habilidad numérica o algo así? Ok. Se me fue, hay una palabra que quería decir, ok. Edit. Problemas matemáticos. Problema, ok. No. Hacer cálculos, cálculos llamamos. Edit a video, edit a video. Editar. Editar un video. Editar un video. Editar video. Fix a computer. ¿Reparar una computadora? Exactamente, esto es reparar. Fix. Fix a computer. Make electronic music. Hacer música. Hacer música electrónica. Ok, como un DJ. Make electronic music. Como un... Sí, es like a DJ. Play chess. Jugar ajedrez. Jugar ajedrez. Este es ajedrez, miren. Chess. Chess. Ride a horse. Es como montar a caballo. Montar un caballo. Exactly, montar un caballo. Run a marathon. Correr en una maratón. Correr una maratón. ¿Cuántos kilómetros son una maratón? ¿Quién sabe? No, no sé. ¿Ya se han preguntado eso? No sé si es establecido. O si tiene un, ¿sí? Una distancia. Yes. ¿20 kilómetros? ¿25? No, yo no recuerdo la cantidad exacta, pero sí hay una. Ok, busquémoslo mientras repasamos el vocabulario. Skateboard. Cuarenta y dos, ¿verdad? 42, yes, 42, sabían eso. Sí, 26 millas. No se le llama maratón por solo correr, no, hay una cantidad específica de kilómetros o millas, de acuerdo de 42.5 metros o 26.2 millas. Imagine, así que sí, es que yo había escuchado esa información, pero no recordaba la cantidad específica. Sí, qué bueno. No, yeah. Nosotros, yo no me estaba. Ya no, a nuestra edad ya, no, ¿para qué bien? Skateboard, no, todavía podemos, clases. Skateboard. Sí. ¿Qué era skateboard? Como patineta, creo. Ah, pero no es en patines, es con una. Es con una patineta. Patineta, there we go. Take good photos. Tomar buenas fotos. Exactly. And this one, tell good jokes. Contar buenos chistes. Contar buenos chistes. All right. So what are you going to do? As the first activity, primera actividad, you are going to write the activity under the category. What categories do I have? Musical or artistic? Una categoría, technical. That's gonna be the second one. Technical, athletic, and other. So what are you going to do? Look, you are going to read the activities from the list, and then you are going to complete the word map. Is it clear what we are going to do right now? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes? No? Yes. Yes? Okay. Yes. So I'm going to send this picture to WhatsApp right now, and you are going to work with your classmate. Thanks, teacher. That's it. Picture. It's remember, necessary. This is a speaking activity. Yes. La meta es que hablemos con los compañeros, okay? Speaking activity. Okay, ahí le va la imagen. Go and check WhatsApp right now. Okay. All right.
Excelente. Vaya. Wow, mi cámara se me había apagado. Aquí vamos. Grupo de tres. Grupos pequeños. 5 minutes to complete and then we come back. Here we go, class. Speaking time. Excelente. Vamos con la del listado, vea, en la orden. Del listado, ajá. Vehículos y vamos con ya está en el cuadro de order. Otros, ajá. Otros, vale. Voy a robots, construir un robot. ¿Eso es un talento o una habilidad? Ah, sí, es cierto. Eso primero, vea. La segunda, voy a robots. Eso es un talento. Construir un robot. Técnica. Yo lo siento más técnico porque lleva más cosas de ciencia. Ah, ok. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo. Vale, entonces sería en técnico. Pero es que, o sea, como en la parte de arriba dice talento, o sea, los dos cuadros de arriba son talentos, o están distribuidos todos. No, no, es que está distribuido. El centro son talentos y habilidades, ah, que okay. Es el tema que estamos desarrollando. Ajá. De ese tema están estos cuatro cuadros donde vamos a identificar, de todo lo que tenemos en el listado, vamos a identificar cuáles van en el área musical o artística, ah, okay, cuáles van en ya. el área técnica, cuáles van Ah, en el okay. área Yo atlética pensé que y primero cuáles íbamos a van en definir otros cuál grupos. era. Ah, vaya, vaya. Listo, listo. No Sí, sé estamos. si lo entienden de esa manera ustedes. Sí, así es. Vale, Ok, démosle. es que me confundí yo porque como talento pensé que eran solo los cuadritos de arriba y No, ahí va habilidades solo los incluido todo. cuadritos de abajo. Ahí va incluido Entonces la todo. tercera, design a website. Esa creo yo que es técnica. Sí, Diseñar técnica. un sitio web. Yo Sí, siento para que mí es esa esa técnica. no es tanto, sino que es una habilidad, porque está desarrollando o sea, está creando algo nuevo. Técnica sería como que yo ya conozco eso y lo voy a modificar. Tengo la técnica de modificar, de adecuar eso. Como construir un robot, ¿verdad? Robot ya sabemos que existen. Entonces la persona lo. Ese es Order. En order, ajá, order. Order, sería to not in your head. Ahora, edit a video, editar video. Eso, no sé, podría ser other o podría ser técnica. Edit a video Ajá. es técnica. 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 Edit a video, porque los técnicos en informática pueden hacer eso. Edit a video. Okay. A video. Igual, bueno, lo de reparar la computadora. Fix, ¿cómo se pronuncia, teacher? Fix. Exacto. Yes, fix. 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 Ah, okay. Yeah. Fix a normal, computer. fix. Ajá, el computer. Igual sería technical, ¿verdad? ¿O no? ¿Preparar Reparar computador? la computadora. Yes, it's technical. Técnico. Sí, Yeah. Técnico reparar la computadora. Bueno, sí Ese de make electronic music, de musical or artistic. Make electronic music. Make electronic music. Sí, va. Sí. Bueno, play chess. Play chess, athletic. Chess, No va. Chess. Yes. Chess. Play chess. Let's chess. Play chess. No será other, no sé. Athletic. Me suena más así como al maratón. O no sé.
Podría entrar en las categorías, quizá. Pero no, did you finish? Terminaron. Susan, Carlos David, Eugenia. What happened to you guys? Did you finish? Aún no, señor. Mire, una pregunta. Ya es Eugenia. ¿Qué significa play chess? Ah, play chess. Jugar ajedrez. Ah, jugar ajedrez. Bueno, traten de complementarlo en grupos para que practiquemos. Speak and practice. Speak and practice. Comuniquémonos con los compañeros, please. Speak and practice right now. Okay, if not, let me help you. Les ayudo, don't worry. Tell me about... ¿Por dónde van? Play chess? Yes. Empecemos acá. Dice, build a robot. ¿Qué categoría lo pone? Build a robot. Technic. Yo lo pondría como technic. Yes, technical. Build a robot. Yes, it is. Okay, design a website. Design, technique, creo. Yes, that's a technical. Do math in your head. Do math in your head. Yo lo puse también en technique, teacher, no se va. Yo ese no puse porque no lo entendí. Hacer cálculos matemáticos en mi cabeza, ¿será técnico? Sería como habilidad. Sería OCE. Ah, ok. Si no entra en ninguna de mis categorías, otras habilidades. Other. All right. Other. Ajá. Es lo que quiero que hagan. Vaya, comuníquense, así como hice yo con ustedes. Alguien tome la iniciativa. Ok, edit a video. Y le pregunta a sus compañeros para que nos comuniquemos. Excelente. Bueno, doy 2 minutitos más y termina. Voy a revisar otros grupos. Excelente job. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Play cheese, ¿será que va siempre en Athletic? Por ser no, porque ese es como un hobby, ¿verdad? Es un deporte, es considerado un deporte. Un deporte, entonces en Athletic, siempre. Lo digo. Ya están todas, ¿verdad? Bueno, take this photo. En Athletic era el maratón, ¿verdad? Skateboard. Run a marathon. En Athletic puse run a marathon, skateboard, ride a horse y play chess. Play chess. Ajá. Chess. En order, te quedó tu mat in your head. Y la que ya estaba, ¿verdad? Okay. Y en technical, build a robot, design a website, edit a video, fix a computer. ¿No falta alguna? Ah, take good force serían otros. Sí, ¿verdad? Sí. Contar buenos chistes, igual otro, ¿verdad? Tell good hookies, hookies, hookies. A ver cómo dice. Técnica. Did you finish? Y otros, do you make in do you here? Do you met? Perdón. Ah, en otros. Ajá. Ahí estamos. Ajá. Era bake cookies. Do you mat in your head? In hell go jackets. Or jokers.
Jokes. Muy bien. Yo cuando veo esa palabra me acuerdo del Joker, por eso es que me... Ajá, Joker, jokes, muy bien. Siempre jokes. Hagan esa, esa relación, muy bien, jokes. Este, yo me fui algo así bien elevado, bien astral con mi pensamiento. Ajá, ¿sabes? Y pensé que Atlético podría ser el Do Mat and Your Head y Play Cheese, ya que son habilidades mentales. Que son sí. Pero no sé si se podría incluir en esa parte. Probable, sí, porque yo casi no puedo hacer más in my head, lo básico, obviamente, sumas, restos. Oh, pero ya multiplicación, no divisiones, más que todo, es como que. ¿Qué no? Quiere decir que álgebra, integrales. No, hay que no. No, no, no. Not really. No, ¿verdad? Iris. Es bien difícil, de acuerdo como ustedes consideren, si es athletic, that's alright. No, o sea, yo me puse a pensar eso por pensarlo en la parte, pero así lo hemos puesto en técnica. Oh, really, técnica. Ok, ya vamos a ver qué opinan sus compañeros. So, let's go back to the main room. Excellent job, guys. Ok. Amazing. Ok, let's come back because I need to take the attendance list. ¿Terminaron el ejercicio? Did you finish? Yeah, we finished. Okay, you finished. Excellent. Yes, finished. So, remember, we are talking about talent and ability. Okay. ¿La hora? Vamos a revisar la asistencia. Let me take the attendance. ¿Es David? Here we go. Today is the 22nd. Clase, mañana se acaba el curso. Clase 16 es mañana. Qué rápido. Ahora es the end, sí. ¿Verdad? Pasaron 4 semanas. Sí, rápidas. Y no hemos sentido. No hemos sentido. Pero hemos aprendido mucho, teacher. Gracias. No, no, ustedes han puesto de su parte. Yo fíjense que los comparo al día número 1 y a la clase 16. Claro, se nota el cambio enorme. Ahorita ya estamos back. Un poco más avanzado. Let me see. Ok, aquí está la fecha de ahora. Alan Giovanni Flores. Alan Giovanni Flores. Alejandra María Lemo. Present. Excellent. Ana Lucía Nieto. Present, teacher. Ok. Ah, Imelda. Dígame, Imelda. Perdón, teacher. Tengo 2% de carga y no traje mi cargador. Si se me apaga, solo lo siento. Ok, don't worry. Ahorita vamos a poner su asistencia antes que se me vaya. Don't worry. Sí, porque tengo 2% y no me valga para mucho. No, no creo porque falta todavía como 20 minutos, don't worry. Okay. Gracias. Pero ahí queda la clase grabada en plataforma para que no se pierda la última parte de la clase. That's all right. Gracias. Okay. Ana Yasmín Rodríguez. Present, teacher. Excelente. Carlos David Argueta. Present. Excelente, Carlos. Carolina Esmeralda Aguilar. Present. Okay. Carolina Elsa Noemí Guerra. Stephanie Guadalupe Galdames. Present. Excelente. Eugenia Margarita Martínez. Present. Perfect. Ingrid Morena Ventura. Present, teacher. Ok, Ingrid. Kenia Roxana Ayala. Present, teacher. All right. Oh, I skipped one. Me salté uno. Fabricio Romeo Pérez. Present. All right. Laura Valeria Cardosa. Present, teacher. Perfect. Luis Alfredo Aguilar. Present, teacher. All right, excelente. María Antonia Mejía. Present, teacher. Ok, excelente. María del Carmen García. Present, teacher. Excelente. Oscar Manuel Castillo. Oscar is not here. Roberto Isaías Molina.
Present, teacher. Ok, Roberto. Rosa Iris Ayala. Present, teacher. Perfect. Susan Vanessa Castillo. I'm here, teacher. Ok, Susan. Víctor Alexis Jiménez. Víctor. And Jensi Carolina Magaña. Jensi, pero estaba por aquí, ¿verdad? Ah, there you are, Héctor. Okay, let's compare what you got from this exercise. Talents and abilities. And I have four categories. Okay, first one, let me pick a color. Okay, aquí está con azul, no, with green, green. Tell me about the musical or artistic example from the list. ¿Cuáles son los musical or artistic? Music. Electronic music. Perfect. For me, take good photos. What do you think, class? Take good photos, yes. Is this tell good jokes. Tell good jokes. Tell good jokes. Ah, okay. Me parece interesante que lo agreguen ahí. Tell good jokes. Is that artistic? ¿Es artístico eso? Tell good jokes. Ah, okay. Oh, okay. Me gusta como lo... Yo lo hubiera puesto en other. Pero edit the video. Ajá. La parte como stand-up o... Es que, bueno, nosotros lo analizamos. Yes, hay varias actividades, talentos y habilidades que no solo caben en una área. Oh, really? Okay. Que van en más de alguna. Por ejemplo, por lo menos ese de contar buenos chistes, aparte, es un artista, pues algo que por se desarrolla. Porque los payasos son todos unos artistas. Y esa habilidad, ese talento no cualquiera lo tiene. No, y hacer reír a los niños. Exactly. Ok, no es por menospreciar o algo así, pero hay algunos que se suben a los buses que no. O mejor se hace el dormido. Porque sí, tienen ganas de bajarlo. Ok, me encanta su análisis, entonces es artístico. Ok, interesting. También jugar ajedrez, tuvimos esa discrepancia. Oh, is that artistic? Por el tema de que es por el área athletic, por los deportes. I know, but right now we are checking this one, checking on musical or artistic. Okay. So, but that's all right, excellent. So we were missing this one. No. Edit a video, yes. Is that artistical? Is that musical? What do you think? For me, it's a technique. Okay, all right. So, yes, I agree on that one. Pongamos con rojo los technicals. ¿Los escucho? Technical. Technical. A robot. Okay, vamos en orden. A robot. Build a robot. A robot. Right? Design a website. Of course, design a website. Edit a video. All right. Edit a video. Fix a computer. In your head. Fix a computer. Okay, you're telling me about this one. Do math in your head. What do you think? Is this technical? Do math in your head. Okay, yes or no? Not really. No. Yo pienso de que esa no sería técnica, sino que es algo que se desarrolla. Porque la matemática, usted la va aprendiendo en base a lo que va desarrollando. Mm-hmm. That's why it's not technical, not really. That's all right. La matemática, pienso yo, que no son técnicas, sino que son un desarrollo que uno va adquiriendo conforme el conocimiento. But listen, technical, tal vez aquí aclarar qué significa technical. ¿Qué se refiere?
no en sí no tiene que ver con técnicas, no, sino tecnológico, habilidades tecnológicas, sí, es técnico, habilidades tecnológicas. Ah, pues vaya, por lo menos en desarrollar un sitio web, sí es unas técnicas que utilizan, ¿no? Porque instalan aquí, dice, y colocan esto aquí, esto allá, entonces son técnicas. There we go. Okay, let's move on to this one. Athletic, athletic with yellow color. Tell me the example. Marathon. Of course. Run marathon. One. Ride a horse. Oh, ride a horse. Escape marathon. Skateboard. Skateboard. And play chess. And play chess. Okay, athletic. That's all right. I like it. Any other? No. No? So? No. Me queda uno. Miren, esa quedó solita. Do math in your head. ¿Dónde ubican ese entonces? Do here. En other. Other abilities. Otras habilidades. Okay, me encanta. No sé si ¿hay algún cambio que quieran hacer? ¿O a alguien le quedó diferente? I listen to you, los escucho. Ok, if not, now, ocupemos la estructura. ¿Qué cosas pueden hacer y qué no? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Se acuerdan? Subject. Verb, auxiliary. Subject. Vamos a redactar oraciones afirmativas y negativas. Subject. Can or can't. Y luego tenemos ahí el ejemplo. Por ejemplo, bake cookies. In my case, I can't bake cookies. Vale, ocupemos la estructura completa. Let me ask you, Jency Carolina, mencióneme tres. Con can. ¿Crees que sí puede hacer? Can. I can cook. Ok, ¿con Chile? I can. Think. One more time, please. I can think. I can or can't sing. I can sing. Vale, pero ahorita solo con can, el uso de can, que sí puedo hacer. Can. I can sing. Ah, ok. And the last one. La última, por favor. Voy a borrar esto. Yes. That's it. Okay, next one. Elija a alguien, Jency, alguien de la clase. Pick one of your classmates. Luis. ¿Cómo? Luis. Luis Alfredo, tell me about your abilities. ¿Qué sí puede hacer? Can. Here. Can. Vamos. I am here. Can't. Can't or can? Can. Can. But yes, you can do it. Okay. Excuse me. Can. This one. Can. Can. Okay. I can edit a video. Right. I can play chess. Wow. And voy una por una o toda. Give me three or four examples. I can. I can take good photos. Quiero ver. I can fix a computer. Only this. Okay, but wait. Me estaba diciendo con can, así como, o con can. Can. Ah, con can. Can. Ah. Ah, pensé que me decía de can. I can. Ah, no, muy bien. I can edit a video. Ah, I can fix a computer. All right. I can play chess. Okay. And I
can take good photos. That's all right. Perfect. Okay, Luis, elija alguien más. Pick one of your classmates. Yes. Susan. Okay, Susan, are you ready? Okay, for me, I can buy cookies and also I can ride a horse. I can take good photos and I can swim. I can play chess. I believe. Chess. Okay, chess, sir. I can skateboard. Right. Yes. Perfect. Great. Amazing. Susan, pick one of your classmates. ¿Quién sigue ahora? Who is next? Okay. And the next, Ingrid Morena. All right, Ingrid. Tell me about you, Ingrid. Con Ken. Oh, ahorita vamos con Kent. No puedo hacer Kent. No. Okay. I can't make electronic music. All right. I can't do good jokes. Okay, jokes. Jokes. And I can run a marathon. You can't run a marathon. Oh, interesting. Ingrid, pick the last one. Elige el último. The last one. Carolina Esmeralda. All right. So are you ready, Carolina? I can build a robot. Okay. I can ride a horse. All right. I can play chess. Okay. That's it. Okay, continue. And I can't take a good photo. There we go. So, just to conclude the class, if you go to the platform, there you are going to find a very similar exercise. Este lo teníamos en la platform. Muy similar el ejercicio, this one. Solo que acá hay unas expresiones nuevas. Creo que no se alcanza a ver. Pero estaba, tú, bueno, escuchemos rapidito y ahí nos vamos. Las actividades. Hi everyone. In this class you learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Okay. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Okay, listen. Design a web page. Okay. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Wow, ¿vieron dónde lo ubicaron estas? En others, ellos ubicaron tell good jokes, bake a cake, creo que estaba. Y ¿qué otra aplicaban ahí? Ya ven cómo cada quien interpreta la información de diferente manera. Solo era jugar ajedrez, la ponían en other, no la consideraban athletic. How interesting. En clase, preguntas sobre el tema de ahora, cómo expresar habilidades y talentos. Questions about the topic. No? Yes. Si no, tratemos de ocupar todo ese vocabulario y buscar más actividades que sí podemos hacer y que no podemos hacer. Vamos a continuar mañana. Tomorrow is the last class from this course. So, have a good night.
Good night. Sweet dreams. Sweet dreams to you too. Bye bye. Sweet dreams. Thank you.